buenos días y muchas gracias por haberme invitado, Tomás, Oscar, todos. No es la primera vez que vengo a conversar con ustedes en un desayuno de domingo. Es agradable siempre compartir con ustedes y compartir lo que todos añoramos y lo que todos queremos, que es una Cuba distinta, una Cuba próspera, una Cuba libre, una Cuba democrática, una Cuba donde todos los cubanos tengan por venir y no tengan que mirar al exterior para buscar las soluciones de sus problemas y de sus vidas. Me pidió Tomás que les contara primero, así por arribita, el viaje a Cuba. Fui a Cuba fines de febrero, principios de marzo. Déjenme darle un poquito de historial para que entiendan el contexto del viaje, ¿no? Yo salí en el año 61 por Pedro Pan, y la única vez que yo regresé a Cuba fue en el año 84. Yo vivía en México, trabajaba con la Pepsi Cola, y mi señora, que es de Holguín, tenía un tío que estaba muy enfermo, también un antiguo preso político, estaba muy enfermo y aparentemente estaba en peligro de muerte, y quisimos irlo a ver. Y en aquel momento yo no tenía proyección política de ningún tipo, yo sencillamente era una persona de empresa trabajando con la Pepsi Cola, y como vivíamos en México, se hizo fácil ir en un avión de Mexicana y fuimos a Cuba. Entonces nos pasamos en Holguín. O sea que al regresar este año, yo tengo tres puntos de referencia: la Cuba de mis añoranzas, la Cuba de mis sueños, la Cuba de mi juventud, la Cuba que yo vi en el año 84 y la que vi ahora cuando fui. Yo le he pedido, hemos intentado ir a Cuba muchas veces, por lo menos 8 en situaciones anteriores, empezando por la primera, que fue que la señora Vicky Huddleston, cuando era Chargé d'Affaires en la sección de intereses en La Habana, me invitó a quedarme en su casa y el gobierno cubano no me dio el permiso para ir. En otras ocasiones se ha solicitado ese permiso a través de organizaciones como el Brookings, como el Center for National Policy, otras organizaciones de Estados Unidos donde hemos participado que querían hacer viajes a Cuba y siempre dejaban ir a todo el mundo menos a Carlos Saladrigue. En otra ocasión, mi señora tenía su mejor amiga de su infancia, estaba muriéndose en Cuba de Lou Gehrig's disease, de la enfermedad esta de Lou Gehrig, que es una enfermedad, lo que la conocen, es una enfermedad horrible. Y lo que le pidió a Olguita, mi señora, es que quería verla antes de morir. Cuando aquello estaban las restricciones horribles de la administración Bush, que no dejaban ir a las personas a no ser que fue un familiar, y Olguita no podía ir porque esta era una amiga, no era ni una hermana ni un padre, etcétera. Pero tuvimos la suerte de que hay personas que tenían licencias de distintos tipos y nos ofrecieron la oportunidad de que ella fuera con esa licencia. Entonces yo llamo al que estaba en aquel momento en la sección de intereses de Washington y le digo: mira, no nos conocemos, mi nombre es Carlos Saladrigue, pero tengo esta situación. Mi señora tiene esta amiga que se está muriendo en Cuba y quisiera irla a ver. Ella, mi señora, no tiene proyección política ninguna, no tiene nada que ver con la política, esta es una cosa absoluta y totalmente personal, pero quiero saber si le van a dar permiso a entrar o no, porque no tiene sentido ponernos a hacer otros trámites y darle algún tipo de ánimo a esta persona de que Olguita va a poder ir si no va a poder ser. Me dice así textualmente: no te preocupes, yo te llamo enseguida. Hasta el día de hoy estoy esperando la llamada, o sea que nunca la dejaron ir. Y esta muchacha murió. O sea que han sido muchas ocasiones. Entonces, yo soy miembro de la Orden de Malta. Los Caballeros de Malta hacen una labor extraordinaria en Cuba, incluyendo se mantienen más de 100 y tantos comedores de ancianos a través de todo el país, parte del presupuesto del Seminario de San Carlos, y otras actividades que hace la orden dentro de la isla de Cuba. Entonces, Monseñor Wensky me dice que estaba organizando un viaje a Cuba, que si yo quería ir, y yo le digo: por supuesto. Y entonces se empieza el proceso de pedir mi solicitud. El grupo iba a salir un domingo en febrero, a principios de febrero, y el miércoles, antes de que saliera el grupo, o sea, el miércoles inmediatamente antes de ese domingo, me llega un email de la persona en Cuba que estaba tramitando todo esto, y me dice: están todas las visas aprobadas, menos la tuya y la de Olguita han sido negadas.
Entonces yo asumí, bueno, me han negado 7, 8 veces antes, esta una más, es lo que yo esperaba en realidad. Pero el sábado, de pronto, ya después que yo había cambiado planes y todo, el sábado a primera hora de la mañana llega un email urgente que decía, me acaban de llamar que las visas de ustedes quedaron aprobadas hoy por la mañana. Entonces ya se hizo muy tarde para yo poder ir con el grupo el domingo, y entonces hice los viajes para irme 2 semanas después, y fuimos Holguín, mi señor y yo. Volamos de Miami a Holguín. En Holguín, Monseñor Aranguren fue extremadamente amable, me prestó su chofer, yo alquilé un carro, y con ese chofer pues nos fuimos de Holguín a Santiago, de Santiago a Victoria de las Tunas, de Victoria de las Tunas a Camagüey, de Camagüey a Santa Clara y de Santa Clara a La Habana. Fue un viaje muy corto, fueron nada más que prácticamente, descontando el día de llegada y el día de salida, fueron 5 días en Cuba, 6. O sea, fue muy poquito. Pero fue una experiencia extraordinaria, me dio la oportunidad de conocer cosas que yo no conocía de Cuba. O sea, yo no conocía Camagüey, yo no conocía Santa Clara. Yo cuando salí de Cuba, apenas había salido de La Habana, Varadero, Cárdenas y Isla de Pino. Eso sí lo conocí de niño porque mi madre fue a ver un preso en Isla de Pino y me llevó con ella. O sea que fue un viaje extraordinario. Imagínense tratar de comprimir todas las emociones que uno acumula en tantos años, en 5 o 6 días, no es fácil. En Cuba fuimos con un propósito religioso, fuimos a una peregrinación al Santuario del Cobre, donde yo nunca había estado, y es una experiencia religiosa bonita porque uno se da cuenta enseguida de que si hay alguien que tiene un potencial enorme de unir a la patria, de unirnos a todos los cubanos, es la Virgen de la Caridad. Y uno se siente, es algo tan extraordinario estar no quiero impartir criterios religiosos a las personas que no los tienen, ¿no? Pero para uno es algo extraordinario sentirse en la presencia de algo que es tan religioso, pero tan cubano, que representa tanto la esencia de la patria, ¿no? O sea, fue una experiencia preciosa, extraordinaria, muy muy linda. Tuve oportunidad allí de ver a Monseñor Maurice, que vive prácticamente al lado, ya jubilado. Y de ahí, pues, fuimos a ver muchas obras de la iglesia, vimos las obras de las monjas de la Caridad, de Calcuta, tienen una obra preciosa, esas mujeres son extraordinarias, que con el amor y la dedicación con la que trabajan, tienen un comedor donde le dan comida a no sé cuántos ancianos y cocinan con leña. O sea, tú le ves los hábitos blancos y azules, lidiando con la leña, y es algo extraordinario el trabajo que pasa, pero con el amor con el que lo hace. Vimos un dispensario donde dan servicios médicos en Santa Clara, etcétera, y después tuve la suerte de estar en La Habana 2 días, pero que todos los obispos cubanos estaban reunidos en La Habana, así que tuve la oportunidad de conocerlos. De un viaje así rápido los conocía a todos. La labor de la iglesia en Cuba es extraordinaria, absolutamente extraordinaria. El amor de la iglesia por su pueblo es palpable en todo momento y en toda ocasión. Y la verdad que me sentí muy agradable haber estado ahí. Tuve la oportunidad de darme un saltito a ver mi casa, que la vive precisamente un general histórico de la revolución, que luchó junto con el Che y con Raúl y con Fidel, y me pasó a su casa sin saber yo quién era y sin él saber quién era yo. Me invitó a pasar a su casa, me senté en su sala, conversé con él, me enseñó mi cuarto, vi mi casa toda por dentro, y cuando llego a la cena donde yo estaba, le dije, estuve en casa de esta persona, y me dice, no, mira quién es. Así que las casualidades de la vida. Y tuve oportunidad de tener, de darle un abrazo muy estrecho a mis grandes amigos, Oscar Espinosa Chepi y Miriam Leiva. Estuve conversando con ellos mucho rato. Me sentí en presencia de uno de los tantos gigantes que tiene Cuba hoy día, de las personas que luchan. Me dijo, mira, por todo lo que está diciendo Raúl hoy día, a mí me metieron preso. Por decir lo mismo que está diciendo Raúl, a mí me metieron preso. Y esas son las cosas, las ironías que vemos en Cuba constantemente. Pero 3 conclusiones muy rápidas de ese viaje. La primera es que se me solidificó la convicción de que somos un solo pueblo. Son igualitos a nosotros y nosotros somos igualitos a ellos. Somos un solo pueblo, son nuestros hermanos, un pueblo precioso, es un pueblo lindo.
se me parte el corazón cuando aquí en Miami uno escucha las frases como que allí no queda nadie que sirva, allí nadie tiene valores, allí no hay nada que salvar, eso no tiene remedio. Señor, es un pueblo, un pueblazo con un potencial extraordinario, extraordinario. Ya que la envidia del resto de América es el pueblo cubano, por su capacidad personal, por su capacidad, por su inteligencia, por su enorme capacidad de trabajo, capacidad de lucha. Es un pueblo heroico, es un pueblo lindo, somos nosotros. La segunda conclusión, cuando yo toqué ese suelo cubano, yo dije, aquí yo pertenezco, yo soy de aquí, este es mi país, no es de Fidel Castro, ni de Raúl, ni de nadie. Es mío también, es mi país y estoy aquí. Y ese es mi derecho, estar aquí. Fue algo extraordinario. Tercera conclusión y muy importante, hablé muchísimo con muchísima gente a muchos niveles. Me llevé la conclusión de que el pueblo cubano es un pueblo que nadie escucha. El gobierno no lo escucha. El gobierno sabe, porque el gobierno sabe mucho, sabe lo que quizás el pueblo piensa, quiere, etcétera, porque ellos hacen sondeos y cosas, pero no lo escuchan. Nosotros no escuchamos al pueblo cubano. No lo escuchamos. Tenemos nuestros esquemas y tratamos de imponérselo al pueblo cubano. Si esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tiene que ser, esto es como debe ser, pero no escuchamos al pueblo cubano. Y la oposición interna, por falta de medios y muchas otras cosas, pero tampoco escucha al pueblo cubano. También tiene ciertos esquemas, ciertas impresiones, ciertas ideas que quieren ponerla. Y en la política, la clave del éxito de cualquier política es escuchar lo que tu pueblo quiere. Saberlo, sentirlo, sentirlo, por dónde va esto. La frase que más me impactó es una frase en una conversación muy buena que tuve con alguien que me dijo, el error de ustedes en Miami es que ustedes se creen que aquí todo el mundo quiere que esto se caiga. El pueblo cubano quiere que esto cambie, no necesariamente que esto se caiga. Son dos cosas muy, muy distintas. El pueblo cubano quiere cambios, pero el pueblo cubano aborrece la violencia, aborrece la violencia. El pueblo cubano valora el orden, la tranquilidad y la paz. Que comparado, uno puede pasearse por cualquier calle de La Habana, como no te puedes pasear en ninguna calle de Ciudad México, ni en ninguna calle de Caracas, ni en ninguna calle de Bogotá, ni en ninguna calle de Tegucigalpa, ni en ninguna calle de San Salvador. Hay seguridad personal y eso el pueblo cubano lo valora muchísimo. Es un pueblo que quiere los cambios evolutivos, no los quiere revolucionarios. Es un pueblo que está harto de revolución, harto de revolución. Lo que quiere es evolución, quiere paz. Y hay que escuchar esas cosas, hay que entender lo que quiere el pueblo y cómo valora ciertas cosas y cómo quiere llevar hacia adelante las cosas para poder tener mayor efectividad. Yo recuerdo hace unos años, tuvimos aquí en Miami de invitado a Lech Walesa y habíamos miembros de la Fundación Nacional Cubanoamericana y miembros del Cuba Study Group que tuvimos un desayuno, un almuerzo con Lech Walesa, no recuerdo. Y recuerdo clarito que Lech Walesa nos dijo, en lo poco que he estado aquí en Miami me doy cuenta que ustedes cometen un error muy grande. Dice, ustedes nada más cuando se dirigen y le mandan mensajes, hablan hacia el pueblo cubano, solamente le hablan de política.